Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. Mira esta mesa. ¿Qué asco? ¿Qué es esta porquería que está acá? Es comida que nosotros ingerimos. ¿Quiere decir que ustedes comen basura reciclada o desechos tóxicos? Lo digo porque lo que está en la mesa se mira sumamente asqueroso. Tan asqueroso como sus vestimentas. Pensé, mugrosas, que me habían invitado a su programa de bajo rating para cocinar algo glamuroso. ¿Cocinaremos algo común? Comida de pobre. No, esto es comida deliciosa. Normalmente de gente de escasos recursos con olor a cilantro que come cualquier porquería. Yo no sabía que los pobres comían. Pensé que se comían a su familia cuando tenían hambre. Escucha la comida, que nos gusta comer de todo. Todo es rico. Pobrecitos. Delicioso. Pobrecitos, ¿sí? ¿Pero por qué? Por eso tienen enfermedades de gente mundana, como diarrea, de dolor eso. De panza. También de eso. O tienen gases acumulados. Tienen todo eso porque comen comida de cerdos. Comen tierra, comen lodo, toman agua de estanque. Y una vez conocí a una persona que comía ladrillos de su propia casa. ¿Por qué te ríes, estúpida? Cállate, mugrosa. Bueno, Chris, ¿ya habías visto estos ingredientes? Nunca, por ejemplo, nunca. Esto. Qué asco, nunca. Esto es guacamole. La gente pobre conoce los aguacates. Y otra pregunta, ¿la gente pobre se come los aguacates? Porque nosotros los ricos lo usamos simplemente cuando nos raspamos el codo o alguna fractura. Prácticamente el aguacate lo usamos como una pomada. Nunca lo comemos. Ni a nuestro perro le gusta. Limpiamos las cucharas con ¿no eso. ¿No se comen el aguacate ustedes? No sé de qué se ríe esta zarrapastrosa, pero para los ricos, el aguacate es el caviar. Ah. Me extrañaría que una persona como tú, pobreteria, conociera el es caviar. Es una cosa que parece caca, ¿verdad? Mira, maldita sí, conozco, indígena, no parece caca, pero ¿qué se puede esperar de una persona con nulidad, sequedad económica? Le pondremos limón para matar todas las bacterias. De igual forma, ustedes se enferman por cualquier cosa. Típico de pobres. Bueno, esta porquería se la van a tragar ustedes. Pero para darle un toque elegante, le pondremos leche de ballena. Específicamente de la ballena Moby Dick. ¿Puedo tocarte el cabello? Ni se te ocurre. ¿Pero por qué? Quiero tocártelo. ¿Pero por qué? Dime. No voy a permitir que tus manos modestas y sencillas, llenas de bacterias, toquen mi hermoso cabello. Oye, Cris, ¿a qué sabe la leche de ballena? Sabe a gloria y riqueza, y ninguna de esas dos cosas vas a tener en tu vida. Le ponemos un poco de queso del Conde Drácula. Si no tienen en su nevera algo tan básico como queso del Conde Drácula, pueden ponerle queso de hipopótamo o queso de jirafa, que oye, es muy Chris, delicioso. Oye, ¿y si no tengo esos quesos? ¿Qué le podemos poner? Sí, ¿qué le podemos Danos poner? Una idea. Pueden ponerle uñas o cartones. Al final qué ustedes buena comen idea. Cualquier qué buena cosa. Idea. La mezcla de a mí me encanta la uña, ¿verdad? Oye, Chris, ¿por qué me tratas de esa forma? Si hace algunos años nos tomamos una foto juntas. ¿No recuerdas que no, nos tomamos no, una no. fotografía? Estaba drogada en ese momento y te había confundido con una monarca. Y resultaste ser una maldita farsante que utiliza imitaciones de perfumes Givenchy y utiliza Crocs para ir a trabajar. Maldita indigente, te hubiese mandado a matar con mis guardaespaldas. Ese día que me tocaste, me dieron llagas por todo el cuerpo, maldita ¿qué es pobre. Esto? ¿Qué es esto? Quita tu maldito es dedo, proletariado de la comida. Quiero comer ya. Tú que pareces criada, alcánzame ¿qué? Esto. ¿Qué? Eso. Le pondremos unos capullos es de mariposa porque la seda es deliciosa. También puedes ponerles testículos de pony. ¡Ay, dijo testículos! Coman, pobres, coman. Alimenten sus cuerpos desnutridos. ¡Ay, pero huele a comida de rico! ¡Qué rico comida de rico! Sírveme, ¿cuánto sírveme? Pobre justo? ¡Ay, Dios mío, qué rico de mí a todo esto! Agarren. Esto sí es comida, no lo que ustedes tragan diariamente. Tú me dijiste que solamente tú y esta iban a ser los únicos pobres aquí. Pero aquí hay más pobres de lo que vienen en el está común. Muy delicioso, no te acerques, está muy no te delicioso. Acerques, quiero pagarle por la comida, quiero pagarle. Gratis, traga, traga. Si tienen más hambre, pueden comerse el plato. Digo porque las tripas de los pobres aguantan cualquier cosa. ¿Cuánto tienen sin comer? Creo que tenemos como 4 semanas. O 5 semanas, ya perdí la cuenta, pero nos estábamos desmayando del hambre. Pobrecitos, qué pena. Estoy embarazada. Tendrás un pobre baby. No, ella va a tener gemelos. Pero está sabroso, muy sabroso. Nadie te pidió sabroso, tu opinión. Sabroso. Cállate. Creo que voy a hacer una obra de caridad y les voy a regalar 3 contender con alfalfa. ¿Los pobres digieren alfalfa? Comemos lo que sea con tal de dormirnos tranquilos. Pobres. Muchas gracias a Mami Manager por venir y por donarnos un contender lleno de alfalfa. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como Cipro.show.